¿Tienes portal? Bernie, que apenas ayer el público votó para que se quedara aquí a buscar el amor y ya hay flechadas esperando por él. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién es Verne, que busca en el amor y nos lo comparte en este momento íntimo. Hola, mi nombre es Bernie Velázquez, o artista más sexy del mundo. Soy de Beliceño, 49 años. Para mí, que es más importante en mi vida es para sentir feliz. Mi español no es bueno, pero mi amor sí es bueno. Yo tengo mucha confianza en mí. Es muy difícil para hablar español, para explicar mi sentimiento, pero yo puedo hablar con mi corazón. Yo quiero una mujer que es muy inteligente, que conoce que ella quiere. Es muy importante para mí. Ella sabe que ella quiere con la vida. Solo necesito amor. Con amor, yo puedo hacer mejor vida en todo el mundo. Solo necesito amor. Lo que el mundo necesita es amor. Y aquí tenemos mucho en Enamorándonos. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? Pues vamos a ver qué tanto amor trae para Verne. Ella es Janet Granados, de 23 años. Es de la Ciudad de México y trabaja en una agencia de publicidad. También le gusta bailar y comer. Bienvenida. Hola, hola. ¿Qué dijiste? No se me escapa. Voy primero. Yo voy por ese chocolatito. Ay, ay, ay. ¿Quieres hacerle una pregunta a Janet? Ay, Janet. Ay, baby. ¿Te gusta el chocolate? ¿Seguro? Sí, a mí me gusta el chocolate. Ay. Eso viene bueno, por ti. Te van a ayudar los compañeros. Luis Felipe. Oye, Janet, ¿qué piensas de las parejas que cuando tienen problemas deciden darse un tiempo? ¿Crees que ayude o termine por separarlos? Pues bueno, yo creo que las personas que piden un tiempo entonces no están seguras de qué es lo que quieren. ¿No? Creo que Luis Felipe habla por lo que está viviendo con Marián. ¿No? No, 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 dice, es una pregunta es nada una más. Pregunta. Lupita. ¿Qué pasa, Lupita? Ay, no. Pero le puedo guachihuachar. No, no te des. Guachihuachar. ¿No te desesperarías al no entenderle? Pues le puedo enseñar, ¿no? O sea, palabras chilangas, tal vez. Muy bien. hay manera de entenderse. Ay, nos entendemos. ¿No? Juan Carlos. Sí, hasta ahora vimos su lado gracioso, que es muy divertido. ¿Y qué otra cosa viste así como más profunda de él? Bueno, la verdad es que las personas que son maduras saben qué es lo que quieren realmente. Entonces, la verdad es que a mí me gustan las más grandes. Y digo, bueno, pues, por eso yo vengo por él, ¿no? Para... Jenny. Bueno, mi compañera Liz batió a Bernie, ¿se llama Bernie? Bernie. Porque no sabía diferenciar entre si estaba hablando seriamente o estaba bromeando. ¿Tú cómo le vas a hacer como para saber distinguir si te está hablando serio o está, pues sí, te está bromeando? Bromeando, híjole. Pues yo creo que con paciencia, ¿no? Y hablando a ver así de, oye, o sea, nada más dime, ¿es broma o es lo que tú me estás diciendo, dime la verdad, ¿no? Aunque bueno, sí, yo vi que la verdad sí es muy bromista y está padre, ¿no? Que sea alegre, que transmita así como que esa alegría, pero yo digo que pues hablando se entiende la gente. Jeremy.
Él me estuvo contando que en su juventud él iba a ser un boxeador profesional, pero lastimosamente pues decidió la carrera de cantante. ¿Has tenido algún sueño frustrado o algo así que de repente no hayas podido lograr en tu vida? Pues creo que todavía tengo tiempo para hacerlo. Entonces, pues bueno, yo digo que nunca es tarde, igual y no sé si tiene ese sueño, o igual puede ser enfermero, si no puede ser, no sé, cantante, lo que pueda hacer todavía, yo creo que todavía es tiempo, ¿no? Para hacer lo que quiera. Katherine. Janet, ¿consideras que tú ya encontraste a tu primer amor? O sea, que ya lo tuviste. ¿Mi primer amor? Pues yo creo que todos confundimos el primer amor con el amor de secundaria, ¿no? Porque es como tu primera ilusión y todo eso. Obviamente sí, sí tengo un recuerdo bonito de mi primer amor. Nos llevamos sí, igual, me lleva mucho, mucho de diferencia, pero pues se casó, ahorita ya tiene dos hermosos hijos y pues, nada. Randy. Janet, ¿qué crees que te hace compatible con Bernie? La alegría, ¿no? Como que esa chispa que tenemos, porque bueno, yo creo que me identifiqué con algo con él, porque igual soy muy alegre, muy así, igual bromista, pero bueno, no tanto, pero pues sí. Yo creo que Cami. Nena. Ay, bueno. Sí te escuchas, Cami. ¿Sí? Nena, ¿qué piensas sobre la diferencia de edad? O sea, creo que la verdad como que hay mucha diferencia. Pues sí, la verdad, sí es como mucho, no es... La primera vez, de hecho, yo igual tuve una pareja que me llevaba 13 años de edad y digo, aquí creo que ya son más, ¿no? 40 y 20, casi, casi. Pero, pues, yo creo que para eso, no, para el amor no hay edad. ¡Eric! ¡Eric! Yo quiero saber qué es lo que te caracteriza a ti como persona en el amor. En el amor. Pues, la verdad es que no es por... Porque, bueno, uno qué puede decir, ¿no? De nosotros mismos. Pero yo la verdad cuando, o sea, me enamoro, yo creo que soy la persona más entregada. Y bueno, pues sí, me puedo definir como una persona entregada. Bernie no habla mucho, pero está sonriendo al escucharte. ¿Estás entendiendo todo? Sí, yo entiendo. Sí, entiendes sí. Todo, perfecto. Sí. ¿Te está gustando lo que responde? Para mí, sí, yo... Yo quiero encontrar ella para poder conocer. Para saber. Saber si es ella ya, bueno para la quieres mí o ver, no. La quieres ver para saber si hay una cita y a ver qué pasa. Sí, gracias sí. Por okay. Ayudarme. Vamos a escuchar antes a los especialistas. Juan Carlos Acosta. Muy bien, Carmen. Gracias por ayudarnos. Bernie, me gusta como la actitud que tienes. Nos transmites como alegría, juventud, sí. Energía. Eso es muy bueno. Y cosa sí. Que a veces en algunas personas que se creen ya en los 50s como que tratan de estar como muy serios y muy propios y todo eso. Entonces, gracias por eso que transmites. Sí, gracias. Definitivamente casi son 30 años de diferencia de edad, ¿no? Entonces, creo que al tener 30 años de diferencia, bueno, veremos qué sucede en esta cita y durante el cortejo y conocerse, sabremos. Lo que menciona Luis Felipe, si habla o no de su experiencia o de lo que está sucediendo, yo lo que puedo decir es esto. Si tu pareja tiene que pensar si te ama, no te ama. ¿Ok? Y si mi pareja tuviera que pensar si me ama, pues eso a mí ya me produce como un desamor y no pudiera ver a esa persona de la misma manera. Así que, digo, no sé cuánto tiempo tuvieron Luis Felipe y Mariana en una relación. Creo que son 4 meses, Luis Felipe. Sí, por ahí. Entonces, si se quieren dar 5 días o una semana de tiempo para pensar de qué te puedes dar cuenta en una semana que no te hayas dado cuenta en 4 meses. Entonces, yo no estoy de acuerdo jamás en esto de los tiempos. Si es un tiempo de acción, de terapia, de ver, de esforzarse, así. Pero de que nos separamos y cada quien hace lo que quiera y después regresa, eso es una mentira. No te la creas. Padre evidente. Bueno, pues, mi querido Bernie, bienvenido a tu primer portal.
Y bueno, la verdad es que me encantó porque ambos están llenos de energía. Tienes una Tauro en la cual, bueno, te va a querer seducir por la comida. Te va a querer invitar, ¿verdad? Así es que, bueno, ten cuidado con ello porque te puede ayudar a engordar. Pero bueno, por ahí las abuelitas nos decían que la mejor manera para llegar al corazón era a través de la comida. Y bueno, pues definitivamente siempre en la magia se rompen las reglas. Y vamos a ver qué pasa con esta brecha generacional. Muy buena suerte. Adelante. Gracias. Nelly. Hola, Janet. La verdad es que me sorprende tu forma de ser porque eres muy graciosa, eres muy optimista. No estás buscando tu identidad, ya la tienes. Y esto puede hacer que esa brecha generacional que tienen se disminuya. Que no lo creo realmente así porque las energías entre dos personas de diferente edad no siempre compaginan, pero váyanse de cita. ¿Quién quita? Serrat. Bueno, siento que eres un poco exagerado en todo, o sea, que en lugar de transmitir alegría, por ejemplo, a mí me desesperas realmente, o sea, siento como que eres muy, no sé cómo explicarlo, y siento que tu flechada es como más tranquila, así que siento que si le bajas un poquitito nada más a tu energía, sería un poco mejor. Anelisa, pues yo siento que vas a desesperar a la gente amargada, pero eres súper buena onda, se ve que eres un chavo que tiene mucho que transmitir, no tienes por qué ocultarlo, si a los demás no les gusta, bueno, los que no sean felices no es problema de ¿no? Entonces, váyanse de cita, conózcanse un poco y espero todo salga bien. Ahora sí la vas a conocer, Berni. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vénganse, muchachones. Pues mira, a mí más que la brecha generacional me preocupa el tema del lenguaje, ¿no? Esperemos que puedan conocerse a profundidad. ¿Hay cita, Verne? ¿Cita o no cita? Sí, cita. ¡Sí, cita! ¡Bien hecho! ¡Cita! Pues a guachaguachar en esta cita, como dijeron ellos. Vamos a ver qué sucede. Vámonos.